mira, un cariñoso saludito. Acá no me dice a quién, varón. ¿A quién vamos a saludar en este momento? DJ Mills. ¡Ey, de lo de Mills! Tuyo, tuyo y mío. ¿Y dónde está ese muchachito, me pido? Saludos especiales para él, está en sintonía. Estamos hablando ahora, me dice, hace tiempo que no te dejas ver. Él que no sabe, que no sale de su casa, lo tiene marcado ahí. Está tranquilito. Se está portando bien el brócoli mío. Qué bueno. Mira, hablando de esa noticia que Emma González acaba de dar, de esta brocolina que quiere cambiarse el nombre, ¿cómo es la vuelta de ella? Si a usted le dieran el chance de cambiarse el nombre, ¿qué nombre usted se pusiera, Emma González? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Quítese ese nombre y póngase uno nuevo ahí. Me gusta mucho Michelle o Melissa. Ok, usted se llama Amy. Amy González, entonces. Amy González. En vez de Emma. Ajá. Coño, eso está como bien parecido, hombre. A Wilde, ¿y usted cuál se pusiera? Lo voy a pensar, dame un rato, porque nunca, siempre me ha gustado mi nombre, sí. Nunca me ha venido eso la idea, pero déjame pensar lo que a alguno me va a gustar. Uno te va a gustar. Buen día, vacilando en la mañana. Hello. Allá. Dime a ver, mi brócoli, ¿qué es lo que tú dices? Estamos ahí a poquito, mi hermano. Saludo a todos. Así lo voy. Y a todas. Viachín. Saludos. Viachín, hermano. Mira, yo no sé si esto es Kobe o hermano del Kobe o LeBron o Jordan. Pero esto es el diablo, señores. Que no le dé esto a ustedes, porque miren, ay Dios mío. Nada, felicitándolos, señores, en este día nuevo. Sí. Que Dios me le bendiciones, me le dé salud, prosperidad, amén, amor. Igual para ti. Que todo lo que ustedes desean, señor, se les cumplan. Escúchenme que no fui, pero no estoy en condición ahora mismo de estar en la calle. Brincando así, palo y vaina. No puedo. Ahí. Pero creo que tengo un apoyo en el día 8. Para lo de hablando de trasplante, vamos a ver, si Dios quiere. Coño, trasplante. Con Dios delante todo va a ser bien. Con Dios va a salir toda la vaina bien. Con Dios, sí, señor. Dígame, señores, entonces, escúcheme todo primero. Bien. Escúcheme. Si usted pudiese cambiarse el nombre, ¿cuál fuera el nombre que usted se pusiera? Damián. ¿Sabián? Damián. Damián, sí. ¿Se quitara cuál entonces? ¿Va a ponerse cuál? El suyo. No, sí, tiene que decirnos cuál es el nombre que usted tiene ahora. Inalcanzable. Ahí está. Lo claro, usted tiene que decir que yo me quiero quitar fulano de tal para ponerme tal nombre. Buen día, vacilando en la mañana. Hello. Buenos días, mi gente. Mikey Jones. Hey, Mikey Jones, ¿qué es lo que tú dices, Mikey Jones? Llegó. Lo que dice es que este frío no tiene madre. Ya te lo dijo todo, conmigo. Tú sabes lo que me aprendí esta fin de semana. Bueno, el último semana, en verdad. ¿Qué aprendió? Lo que yo me aprendí fue, bro, que hay que valorar el poco que tengo, porque hay gente más feliz con menos. Ya, ahí está. Claro. Y ya él lo vio eso. Ya él lo vio. Lo vi con mis propios ojos, Sena. Ya, para decirte la verdad, tengo más respeto por el dominicano que han logrado a los Estados Unidos, because me rompió el alma, bro, a ver donde yo estaba o donde yo tenía el privilegio de estar en el República Dominicana, pero cruzar el fence de seguridad había muchachitos que ni siquiera bebió agua limpia ese día. So for that I'm so thankful to be in the United States, and as even on my worst day, yo sé que hay gente that are praying for days just like yes, that. Sir. So yes, it taught me a very valuable lesson to just appreciate. You know. Ahí so with está. That being said, love you guys. Happy Monday. I hope everyone has a blessed week. Thank you, my friend. Gracias por eso, esa palabra tuya. Si usted dé la noticia de nuevo, Emma González, para que la gente vaya entendiendo qué disparate que estamos hablando. Claro, el tema de hoy es debido a que una hispana en Nueva York quiso cambiarse su nombre y la jueza le dijo, mire, usted no se va a cambiar eso, de que Jesucristo, Belina, Lucifer, Obama, pues claro que no. Oye, qué combinación. Sí. ¿Cómo es la combinación? Jesucristo, Evelina, Lucifer, Obama. Ay, Dios mío. Oye, qué combinación más desgraciadita esa. Yo tengo problemas psicosomáticos. Diablo, ¿por qué lo que quieres? Y incluso te le preguntaron, ¿usted tiene problemas psicosomáticos? Y ella dijo, claro que no, estoy en mis cinco sentidos. Simple y sencillamente quiere ese cambio de nombre. Ya, tiene problemas ella sí. Aunque ella quiera decir que no, ella tiene su problema. Pero mucho. Claro. Vamos a escuchar esta por aquí, por la vía del WhatsApp. Buena, mi gente. No sé, me quisiera cambiar el nombre por alguno de los artistas de los 80. Oye. A lo mejor me pusiera Bonnie.
Cepeda. ¿Quién más? Zapiro. Ay, Dios mío. Todos esos artistas excelentes de los años 80. Ay, ay, ay. Tanto que ni te acuerdas. Vuelvo y repito, 1980, sal de ese cuerpo, por favor. Vamos a hacer si un le gusta. Exorcismo al doctor. A Wilda Reyes, ¿ya pensó que usted que le gustaría a usted ponerse? Todavía. A mí siempre me ha gustado Yasmín. Yasmín, ya está. Yasmín and Janet. Siempre yeah. Han sido dos nombres que me han Janet llamado Reyes. ¡Ey! Suena lindo eso. Sí, suena Janet Reyes. Como Frank Reyes. No Reyes. No Reyes. Reyes está Frank Reyes. Oh, no te gusta. Hello. Yo te imagino en el consultorio esperando. Viene la muchacha que llama a uno. A Wilda Reyes. A Wilda Reyes. No, Janet Reyes. Ajá. Amy Gómez. Sí. Amy Gómez. Amy Gómez. Sí, Amy. ¿Tú qué pones Amy? González. Amy Gómez. ¿No es González? Sí, yo soy González. Ni me acuerdo. Ay, por Dios. ¿Y usted cuál se pondría? No, tú sabes que el mío como que medio me gusta. Yo me quitaré el que me pusieron de nacimiento para que se quedara ese ahí todo el tiempo ahí. Ok. Que everybody me llamara por ese nombre. Exactamente. Rodolfo. Rodolfo, ¿te gusta Rodolfo? No, nunca me gusta. No, a mí me gustan siempre los nombres como así, como medio en inglés. Ay, sí. Este como, hombre. Como John. ¿Ah? John García. No pega con usted. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no pega conmigo? No sé, como que John da hombre John. Blanco, alto. Oh, ah, espérate. Se me olvida. Ok, pues Willis entonces. Como Bruce Willis, sí. Bueno, dije, nombre Bruce García. Usted da como Agapito. Oye, bueno, es verdad que está mucho chiste. Agapito. En inglés, ¿cuál nombre siempre me ha gustado? Dije Agapito. Y siempre, antes decía, si paría otro macho, era Jonathan. Jonathan. No como decimos los hispanos, Jonathan. A mí me gusta mucho Sebastián, pero es que los Sebastián no son fáciles. No, es que ese nombre es demasiado. ¿Sabes que según los nombres es exactamente como es usted en la es vida su real? Mentira. Eso es verdad. Es su mentira. Eso es 100% verdad. Es su mentira. Mucha mentira eso, Magosali. Ah, pues yo se lo estoy diciendo porque sí. No, ajá. Los Sebastián no son fáciles. Okay. Los Ariel son muy movidos. Muy movidos los Arieles. Sí. ¿Le ha tocado un Ariel a usted en su vida? No, pero he tenido amigos. Ah, que son así, amigos, inquietos. Claro que sí. Claro. Y los que llevan el nombre mío. Los Joaquín privan en filósofo. Ay. y los que llevan el nombre que tengo yo. ¿Cuál de los dos? El que todo el mundo, bueno, el que usted conoce. El que empieza con la D. Privan como en sabroso. ¿Es verdad? Sí, mire, ese pollito. El pollito esta sesión, los hombres que llamen y digan su nombre para que Emma diga. Exacto. Ahí está. Su nombre. La doctora. Cosita, yo te ayudo. La doctora Emma González aquí dando, ¿para qué da usted dependiendo su nombre aquí? Claro. Esa es la pregunta, ¿para qué tú das dependiendo tu nombre? Dependiendo exacto. Tu nombre. Entonces, yo le digo qué significa. ¿Yo doy para qué entonces? Y la cualidad. ¿Para qué yo que doy? Que son sabrosos. Mm. Sí. Usted no ve cómo no, anda Guada, lo que con. Es duro que yo le puse Gustavito. Ay, relajando, no, ahora ay, a Wilda. No, tranquilo, no haga nada, que tú estás bien así. ¿A quién? A Wilda. Me dice el dato que tranquilo, no haga nada, que tú estás bien así. Digo yo, no. Claro. De la ropa. Es que no me siento. Estaba guapo. Yo sé lo que uno dice porque yo me hubiese sentido igual también, pero bebé, tú estabas en un sport, el look sport estaba. Bien. Gracias a Dios que me dio tiempo a ver guapo, ¿tú te imaginas? Ay, Dios diablo, sí. Sin flow. Ay, mi sin... Es que no, yo digo, venga, yo cojo los platos. Váyase. No te dejo salir de mi casa. No. Si guaguaguá no te me pone la mano en esa barba. Gracias a Dios. Y mira, que te la jalé, ¿cómo te diste cuenta? Sí, no estaba acabada de peinar, por tú sabes. Por eso que uno que salón. Diga, aunque uno diga voy allí, tiene que vestirse. Me hice rolo, no, que yo... Imagino, no me haga acordar esa vaina, por favor, Emma González. Dice por aquí el WhatsApp. Doctora Emma, ¿para qué yo doy? Mi nombre es Marino Enrique. Ay, tiene. Mi madre. Mira, los marinos combinación. Son complicadísimos. Difícil. Eso es más difícil que el diablo. Y es de verdad, los marinos. Los marinos son enredados. Enredados. No hay forma de buscarle la vuelta a los marinos. No hay forma de. Los marinos son necios. También así. Así que tiene para acá el nombre de la doctora Emma González. De acuerdo a su nombre, le va a decir para qué usted da, para qué usted no da y todo lo demás. Vamos a la pausa, regresamos rapidito. No se mueva usted. Este es Vacilando la Mañana.